Hola a todos, bienvenido a Caña de Azúcar, tu canal de cocina. Y hoy vamos a hacer una rica ensalada, pero no una ensalada cualquiera, una ensalada de pasta. Ensalada de pasta griega que te va a chupar los dedos. Así que nos ponemos el gorro y empezamos. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar: termopasta, tomate cherry, cebolla morada cortada en juliana, pimiento morrón verdes y rojo cortado igual que la cebolla, pepino, mira cómo está cortado a media luna, mira el grosor, también mira el grosor de la cebolla. Uno precioso tomate cherry, una cucharadita de mostaza, ajo picado y perejil fresco picado, porque vamos a hacer un rico aliño. Queso griego feta, el zumo de medio limón, aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y orégano. También tenemos pimienta molida y aceitunas negras sin hueso. Llevamos al fuego una cazuela con abundante agua y sal. Agregamos una nuez de mantequilla y cuando el agua esté hirviendo agregamos la pasta. Inmediatamente removemos. Tenemos lacito de colores, pero tú puedes usar la pasta que tú quieras, siempre y cuando sea pasta corta. La dejamos cocer el tiempo que diga el fabricante. En mi caso decía 9 minutos, pero yo la dejé 11. En un bol mezclamos todos los ingredientes, los pimientos y la cebolla. Y recuerda que todos los ingredientes lo tiene en la cajita de información. La ensalada de pasta es muy versátil, todos ya la conocemos. El pepino, como te decía, es una ensalada muy versátil. Si no encuentras el queso feta, le puedes agregar atún, pero ya no sería griega, pero seguiría igualmente de rica. Los tomatitos cherry lo hemos cortado por la mitad. Si tú quieres lo puedes cortar más pequeño, pero yo lo corté así. También lo puedo dejar entero, todo al gusto. Aceituna negra sin hueso. Mira qué color es más bonito. Como te decía, le puede poner atún, sucedáneo de cangrejo. Agregamos pimienta recién molida, el queso. Ya tenemos todo mezclado. Ahora vamos a preparar un rico aliño, o lo que es lo mismo, una vinagreta. Ahora se trata de mezclar el aceite. Y recuerda que si le pone atún ya no es griega, es griega por el queso. El vinagre balsámico, el zumo de limón. Mira qué color es más bonito en ese bol. Esta ensalada está llena de nutrientes. Agregamos el ajo y el perejil picado. Lo doy gracias a los nuevos suscriptores y a los que ya estaban. Nuestra familia va creciendo, ya casi somos 3.000. También le doy gracias a los miembros del canal. También te invito a que seas miembro del canal. Agregamos el orégano. También te doy las gracias por quedarte hasta el final. Agregamos la mostaza. Y muchas gracias por tu lindo apoyo. Y ahora solo queda remover para emulsionar todos los ingredientes. Y agregamos la mezcla a toda la verdura. Esto ya dan ganas de comerla así. Agregamos todo, no desperdiciamos nada.
Removemos para mezclarlo todo. Hemos sacado la pasta y la hemos puesto en el congelador a enfriar. Ya está fría. Y vamos agregando la pasta ya fría. Y removiendo para mezclarlo todo. Esto va teniendo ya muy buena pinta. Removemos. Lo mezclamos todo. Mira cómo ha quedado. Mira qué pintaza. Mira. Espectacular. Como ya te dije, te invito a que seas miembro de este canal. Ayudará mucho a que siga creciendo. Esta ensalada es una maravilla. Con esos colores tan maravillosos. Qué bonito, mira. Y lo bien que sabe. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué espera? Es totalmente gratis. No te voy a cobrar. Bendiciones para todos. Besos y abrazos. Hasta el próximo video.